Mira, Yere. Estamos en casa, esto es un campeonato en la pared. Mira, ponle ese loco. Trabajando esta noche, acabamos de ver el primer combate, vamos para el segundo, una noche completamente llena en el Coliseo Rubén Rodríguez. Estamos aquí en Bayamón, yo estoy poniendo una mi camisa de Santurce para que nadie se equivoque, cangrejero hasta el fin, puede que me prendan, pero estoy bien esperanzado de que va a ser una noche brutal. La gente me está preguntando, Chente, ¿quién tú ves ganando, Gallo o Richarlie? Y después de una conversación profunda con Idelectro, decidimos siempre responder, ganó el evento, pero en verdad puede pasar lo que sea. Anyway, bienvenido, este va a ser el blog cubriendo nuestros jangueos. Gracias a todo el mundo que nos apoyó, seguiremos reportando. Este es de Bayamón. ¿Quién es? La segunda pelea, debería saber eso, pero si esta es la segunda pelea, esto es candela. El que vio los blogs sabe, Iron Santiago de Bayamón, avisar el coto de Caimito. Fenómeno del boxeo, y es que la pelea de Abisael Cotto, que era en verdad un combate súper esperado contra Jairon Santiago,
¿cómo se dice? En el cuarto round la detienen por la suspenden por el tabique, por un dolor en el tabique que expresó Jairon en un golpe ilegal. Avisael. Y como fue después de la mitad, yo pensaba que iba a ser no contest, pero como fue después de la mitad de la pelea, fue en el cuarto round, se fueron a las tarjetas y ganó Avisael Cotto. Eso no es, esa historia del rematch no se escribe sola. Yo, esa pelea tiene que suceder de nuevo y podría ser una pelea estelar. Nada, no sé yo aquí hablando mierda.
Medicina Jingando. Yeah.
Bello. A ver. Yo te lo dije que iba a ser la pelea de la noche. Gracias. No olvídate de eso, tú, cabrón. Gracias. ¿Estás pasando bien? No puedes decir eso mientras posteza. Yo le di la ilusión en el camarín, es una pelea limpia, no gana el cuerpo, pero yo Mátalo, 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 mát
fácil, fácil, fácil. Decisión dividida 2-1, discutiendo el cinturón Gallimbo Universal de la Gloria. Charlie en Gallimbo Sport, pendiente. ¡Suave, Corillo!